La palabra que brilla con luz propia en el Evangelio de hoy es sin duda la compasión, la misericordia. Es uno de los rasgos propios de Jesús, un rasgo que sin duda cautivó el corazón del evangelista Lucas. De los cuatro evangelistas, es Lucas quien principalmente destaca este aspecto tan atrayente del misterio de Jesucristo. Atrayente porque, siguiendo el juego de palabras que propone San Agustín, la misericordia de Dios es la puerta abierta a nosotros que cargamos nuestras miserias. Y las miserias nuestras son nuestras dolencias, enfermedades, temores, resentimientos, pecados. Esas son nuestras dolencias, esas son nuestras miserias. Esa es la carga que uno va llevando de un lado para otro. Ese es el alivio, o mejor, la razón por la que uno busca alivio. Y a veces es tan difícil de encontrar. En ocasiones, los demás, las otras personas, nos ayudan con nuestra carga. Pero hay también oportunidades en que sentimos que sencillamente nos toca llevar el peso de lo que somos. Por eso viene a nuestra mente el recuerdo de aquellas palabras tan consoladoras de Cristo. Venid a mí, dice, los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré. Quien así se expresa, rebosa de caridad. Quien así se expresa, está abriendo una puerta que es la puerta de la misericordia. Y cuanto más agobiado se siente uno, más encuentra alegría al llegar a esa puerta, la puerta de la compasión divina. Por eso no tiene nada de extraño que sean principalmente los grandes pecadores, aquellos que en primer lugar perciben y captan mejor el mensaje de Jesús. Tiene que ser así. Aquellos que en razón de sus propias culpas, pero también en razón de la dureza del rechazo de los demás, se sienten y se saben excluidos, esos son los que en primer lugar se deleitan, saborean la piedad de Dios. Y esto parece explicar qué clase de gente acostumbra acompañar a Cristo y de quiénes se deja acompañar Él. En los Evangelios podemos reconocer dónde está Cristo porque hay una multitud de enfermos y posesos y publicanos y prostitutas y pecadores que están muy cerca de Él. Y por eso, en el Evangelio de hoy, qué esperanzador el gesto de Cristo, qué bendita su palabra, qué manera no solo de consolar y de sanar al pecador, sino, si entiendo bien, qué manera de defenderlo frente a los ataques de los demás. Una última aclaración. La compasión de Dios no significa que a Él no le importen nuestros males, es decir, que no le importe que seamos pecadores. Sí le importa y nos llama a cambiar. La expresión máxima de la misericordia no es solo entender al pecador, es sacarlo de esa condición de pecado. Y eso es lo que nos ha dado Jesucristo.